Hemos estado analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, cerrados al último año sobre la estimación de la pobreza por el método de ingreso. Y tratando de resumir, se analiza la evolución de los últimos años, tomando la indigencia, la pobreza e indicadores de desigualdad y distribución de ingresos, es decir, proponer saber dónde estábamos y dónde estamos hoy. En el año 2006, el 1.4% de los hogares estaba en esta situación, o sea, de indigencia, o sea que cada 1.000 hogares, 14 no superaban el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias. En Montevideo era del 1.3%, el 2% en localidades del interior menores a 5.000 habitantes, el 1.4% en ciudades de más de 5.000 habitantes y un 1.8% en zonas rurales. En el año 2007 bajó al 0,1%, es decir, que en un hogar cada 1.000 hogares había uno que no alcanzaba al ingreso mínimo previsto. En cuanto a personas, en el año 2006 el porcentaje era de 2,5% en todo el país, 2,4% en Montevideo, 2,4% en localidades de más de 5.000 habitantes del interior, 3,4% en localidades de menos de 5.000 habitantes y 2,6% en zonas rurales. Para el año 2017 bajó en el total del país al 0,1% en Montevideo. El resto del país 0,1% y desaparece en zonas rurales, en Montevideo al 0,2%. Según el sexo del jefe de hogar, existía una diferencia. Si el mismo es varón, en el 2006 era del 1,4% en todo el país y en 2017 es del 0,1%. Si la jefa es mujer, en el 2006 era un 1,6% y en el 2017 también de un 0,1% en todo el territorio nacional. Si vamos a la pobreza, la incidencia de la pobreza en hogares en el año 2006 era de un 24,2% en todo el país, con un 24,5% en Montevideo y un 23,9% en localidades del interior de más de 5.000 habitantes y un 32,6% en localidades de menos de 5.000 habitantes, bajando a un 16% en las zonas rurales. En el año 2017, la pobreza en el total del país bajó 19 puntos, situándose en un 5,2% en Montevideo, 7,3% en el interior de más de 5.000 habitantes, a 3,8% y en localidades de menos de 5.000 habitantes, 5%. En zonas rurales, un 1,8%. La distribución territorial de la pobreza nos da que los departamentos más afectados son Artigas, Rivera, con un 8% y más, seguido por Cerro Largo y 33, con un guarismo de un 6 al 7,9%, luego Salto, Paysandú, Tacuarembó y Durazno, con guarismos que van del 4 al 5,9%, estando en un nivel del 3,9% y menos el resto del interior del país. Montevideo posee una situación particular, en zonas con zonas del 0,6 a 2% en los hogares más pudientes y hasta un 11,5% en zonas más humildes. Pobrezas en personas. En el 2006 era de un 32,5% en todo el país, 32,9% en Montevideo, 32,4% en localidades de más de 5.000 habitantes, 42,5% en ciudades menores de 5.000 habitantes y un 20,7% en zonas rurales. En el 2017, la pobreza en todo el país era de un 7,9%, 11,1% en Montevideo, 5,9% en el interior de más de 5.000 habitantes, 7,2% en localidades de menos de 5.000 habitantes y 1,9% en zonas rurales. Según el sexo del jefe de hogar en el 2006, en hogares con jefe varón en todo el país, era del 24,6%. 25,7% en Montevideo y 23,9% en el interior del país. Llegando al 2017, era de un 4% en todo el país, 5,7% en Montevideo y 3% en el interior.
Hogares con jefa mujer en el 2006 era 23.4% el índice de pobreza, 22.6% en Montevideo, 24.2% en el interior. En el 2017, 6.9% en todo el país, 9.9% en Montevideo y 5.1% en el interior. Cabe agregar, señora presidenta, que la incidencia de la pobreza es mayor en las personas que son afrodescendientes que en las personas de ascendencia blanca. También para la tasa de actividad y empleo es menor la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza que para las personas no pobres. Y por último, la tasa de desempleo también presenta diferencias, ya que quienes están por encima de la línea de pobreza son los menos dentro de los desempleados, y quienes están por debajo de esta línea casi lo triplican en cantidad. Señora Presidenta, he llegado al 50% del informe, el resto del informe es un poco más complejo, y para no excederme en el tiempo permitido, voy a dejar junto a los puestos el informe del INE, solicitando que pase a la Comisión de Asuntos Sociales de esta Junta Departamental y al Congreso Nacional de Ediles para ser derivado a la comisión correspondiente. Muchas gracias. Así se hará, señor edil. Continúa con la palabra el señor edil Sergio Cáceres. Gracias, señora presidenta. En realidad queremos referirnos a la ley del plan de agroecología, ¿no?, que se votó el martes 6 en la Cámara de Diputados. Queríamos hacer referencia fundamentalmente a los criterios, a los ítems que se hacen referencia o se trabaja en esta ley, ¿no?, que es fomentar y facilitar la incorporación de prácticas agroecológicas y procesos de transición a sistemas de producción agroecológicos junto con fortalecer los sistemas ya existentes como una contribución al desarrollo sustentable y a la mejora de calidad de vida de la población. También impulsar la oferta accesible de alimentos inocuos y de calidad contribuyendo a una alimentación adecuada y saludable. Para afianzar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la República. Promover también el uso sustentable y la conservación de recursos naturales de los ecosistemas y su biodiversidad. La conservación y uso de recursos genéticos autóctonos y reconocer los derechos de los agricultores a producirlos y asegurar su disponibilidad. Promover el aumento del número de productos bajo sistemas Promover el aumento, perdón, del número de productores bajo sistemas. Promover mercados locales de cercanía para productos de base agroecológica, favoreciendo la interacción entre productores y consumidores, con el fortalecimiento de la cultura del consumo responsable. Bregar por la formación e investigación en agroecología. Fomentar sistemas integrales de extensión y asistencia técnica con enfoque de sistemas y bases agroecológicas. Presupuestar actividades de los programas de plan nacional e identificar posibles fuentes de financiamiento. Coordinar e integrar todos aquellos planes e instrumentos de la política pública que puedan fortalecer el logro de los objetivos y un plan para la promoción y desarrollo del sistema de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, articulando los mismos en función de las especificidades, considerando criterios de equidad para jóvenes, mujeres, pequeños productores y cooperativas. Esta es una definición que hemos dado en una síntesis de todo lo que se propone con esta ley, y que las organizaciones sociales vienen hace tiempo promoviendo y contribuyendo en el debate en todo el departamento.
no solo en el departamento, porque es un trabajo y una propuesta a nivel regional, el tema de la producción agroecológica. Es una defensa de la soberanía, como dije recién, es una defensa de los productores, de las cooperativas, y de tener siempre los recursos a mano con respecto a la alimentación saludable para nuestro futuro, fundamentalmente para no estar dependiendo de los agronegocios y sus variables de mercado, fundamentalmente, que eso es lo que nos está complicando y trancando más en algunas cosas fundamentales, como es el tema del hambre en el mundo y los problemas de coyuntura en los distintos países, ¿no? La guerra, los conflictos entre etnias y todo lo demás, que generalmente es por los minerales, pero también es por la tierra y por su producción. Y creemos que de esta forma se está logrando cierta independencia de todos esos problemas que tenemos. Yo quería también hacer referencia en cuanto a un artículo de la ley que creo que dice mucho en cuanto a la participación de organizaciones sociales, el Estado y los productores, ¿no? Voy a leer el artículo 3 de la ley, que dice: créase la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas. En adelante se llamará Comisión Honoraria y Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas. La producción con bases agroecológicas, que es fundamental. Lo que funcionará en la órbita de Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, quien la presidirá. Digo, esta interacción entre el Estado y las organizaciones, las cuales son las que viven el día a día todas estas propuestas y este trabajo que han venido realizando y que se concretó junto con esta ley, creo que es fundamental para el desarrollo de ella. También hay una parte del artículo 10 que dice que el Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de 120 días a contar de la fecha de promulgación de la ley el funcionamiento de la Comisión Honoraria creada en el artículo 3 de esta, que recién acabo de leer. La comisión referida deberá comenzar a funcionar dentro de plazo de 60 días a contar de la aprobación del mencionado decreto reglamentario. Con esta fundamentación, con estos criterios, con esta parte que he leído de la ley, fundamentalmente quiero hacer llegar la satisfacción que tenemos los que creemos en el campo, los que creemos en la tierra y que sabemos que hay productores luchando por estar ahí y seguir ahí, y creo que esto es una gran ayuda. Y que el gobierno, el Estado y los distintos partidos políticos hayan apoyado esto es un gran logro democrático, fundamentalmente, en lo cual el gobierno sigue demostrando que apoya estas iniciativas y las cuales son derechos que tenemos de comer saludable y tener una buena cultura de la comida, ¿no? Que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestros jóvenes y niños. Entonces, digo, en este sentido, quiero pedirle a señora Presidenta que mis palabras sean enviadas a la Secretaría de los señores Edides, representantes de todos los partidos de Canelones, de diputados, a la Intendencia de Canelones, a la Dirección de Desarrollo Rural y a las tres bancadas, a las bancadas de esta Junta y a los órganos adjudicado al de propaganda de la Junta Departamental. Y en otro tema, quería personalmente saludar y dar el pésame a los compañeros de Asamblea Uruguay por el deceso de la compañera Daniela Paisé,
a todo el Frente Amplio y a todo su familia allegada. Muchas gracias, señor presidente. Así se hará, señor Edil. Bueno, habiendo número en sala, comenzamos con la media hora previa y estando los asuntos centrados, repartidos en sus bancas, comenzamos con la palabra de la señora Edil Liliana Espinosa. Gracias, señora presidenta. Tristeza y desolación. Murió mi compañera Daniela Paisé. Mi homenaje hoy serán las fotos, que si usted lo permite, señora presidenta, voy a solicitar que sean incluidas en esta versión. Inesperadamente, hoy murió a los 72 años la senadora y dirigente de Asamblea Uruguay y el Frente Amplio, Daniela Paisé. El dolor que siempre sobreviene ante lo irreparable se acrecienta ante la sorpresa. Daniela estuvo participando hasta ayer en el Senado, donde se ha destacado por sus aportes e infatigable actividad, cumpliendo también hasta ayer su trabajo en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, donde representaba a Asamblea Uruguay, cuyo Consejo Político Nacional integraba. Imposible hacer justicia en estos momentos con lo que fue su contribución, aportes innumerables proyectos e iniciativas parlamentarias en varias comisiones del Senado, en la bancada de femenina, en la lucha de las mujeres por sus derechos y por los derechos de todas las personas, en especial los más discriminados y desvalidos. En su querido Frente Amplio, donde cultivó la unidad y la fraternidad y la defensa intransigente de los principios frentamplistas, difusora del ejemplo y el ideario de Liber Sereni, trilladoras de comité de bases y departamentales, vehemente e implacable cuando defender valores irrenunciables se trataba, con espíritu constructivo y capacidad de diálogo que le garantizó el reconocimiento, el respeto de quienes no pensaban como ella, militante de todas las horas, infatigable, tesonera, inquieta, exigente, en primer lugar consigo misma. Madre y abuela entrañable, siempre dando afecto y apoyo a sus queridos hijos y nietos, logrando el milagro de prodigarse todo lo que ella fue, capaz de brindar como ser humano, sin descuidar un solo asunto de sus múltiples responsabilidades políticas. Políticas y sociales, porque su actividad abarcó también el apoyo a las organizaciones que vienen bregando por la nueva agenda de derechos. En estos momentos es imposible hacer una semblanza de Daniela que abarque tan siquiera somera y fragmentariamente todo lo que dio, lo que nos dio. Asamblea Uruguay, sus militantes de todas las generaciones, la juventud de la 21-21, hemos tenido una pérdida inmensa. En el mismo año y a no muchos meses de la otra, igual extrañable compañera Berta Sanseverino, imposible disociar el recuerdo de otra inolvidable luchadora social y política, la senadora de Asamblea Uruguay, al igual que Daniela, al momento de su partida, Susana Dalmás. Habrá que seguir adelante, por ellas, por lo que nos han dejado para proseguir trabajando por los ideales que hemos compartido. Hasta siempre, Daniela. Gracias por tu ejemplo. Nos seguirán ayudando. Voy a destacar, señora presidenta, para terminar, que este es una recopilación que en la página de Asamblea Uruguay colgó el grupo y que queremos que llegue a toda la prensa escrita que tiene contacto con esta Junta Departamental. Perdone mi emoción. Muchas gracias. Así se hará, señora Edil. Sigue la palabra el señor Edil Maximiliano Rivero. Muchas gracias, presidenta. Ayer escuchaba al compañero presidente Tabaré Vázquez decir que Uruguay había alcanzado el récord de años consecutivos de crecimiento del Producto Bruto Interno.
llevábamos en este año 2018 al 16º año consecutivo de crecimiento. Entonces me entraron algunas dudas, porque cuando uno mira la televisión y escucha a ciertos expertos independientes hablar de economía, a ciertos asesores de los partidos de oposición, uno ve que no concuerdan algunas cosas. Entonces, algunos compañeros repasaron algunos titulares, algunas frases, y encontramos algunas cosas bastante interesantes. En el año 2005, cuando asume el gobierno Frente Amplista, Ernesto Talvi, en aquel momento era un economista independiente, ha llegado a Jorge Valle, hoy Ernesto Talvi, candidato a la presidencia por el Partido Colorado, decía que había una conflictiva relación entre feudos del gobierno que desalienta la inversión. Y decía que esto va a tener consecuencias inevitablemente dañinas. Bueno, ese año el país creció 7.5%. Al año siguiente, el Uruguay crecería 4.1% y en el año 2007 6.5%. En el año 2008, Talvi pronosticaba recesión y deterioro fiscal. Ese año creceríamos 7.2%. En el año 2009, el índice Ceres, liderado por Ernesto Talvi, decía que Uruguay iba a entrar en recesión y que había que ir a pedirle plata al Fondo Monetario Internacional para salvar el momento. Eso era momento de elecciones. Pero alguien dice que tengo algo contra Ernesto Talvi. No, no tengo algo contra Ernesto Talvi. Hay datos de otros. En el año 2014, también un año de elecciones, Aldo Lema, uno de estos expertos económicos que sale en televisión, en los canales de televisión, en los noticieros, decía que con la región frenada Uruguay puede entrar en recesión. Bueno, ese año Uruguay creció 3.2%. Javier de Aedo, ex Partido Nacional, hoy apoyando al candidato empresario Edgardo Novik, decía que es muy probable que en diciembre vayamos a saber que ahora estamos en recesión. Eso lo decía en el 2015. En el 2015 también crecimos. En el año 2016, Isaac Alfi, del Partido Colorado, decía que se espera una caída del 1% del nivel de actividad. Bueno, en el 2016 crecimos 1.7%. Munyo, asesor de la calle Pou, porque no es Luis, no vale sacarse los apellidos para que nos olvidemos de pasados nefastos y desastrosos de este país. El senador la calle Pou tiene un asesor que es Munyo, que decía que el ajuste del IRPF va a determinar más recesión. Bueno, ese año crecimos cerca del 2%. Otra vez aparece Javier de Aedo en el año 2018, diciendo que en el nuevo contexto regional, mantener la fórmula de reprimir el precio del dólar para atenuar la inflación es peligroso, y que lo comprobaremos en los próximos meses con una recesión. El 2018 vamos a crecer arriba del 2%. Sin lugar a dudas, los economistas de los partidos de oposición confunden la realidad con sus deseos. Confunden lo que quiere que pase con lo que realmente pase. El Uruguay ha crecido en estos años. Yo podría decir que el Uruguay tiene el PBI per cápita más alto de Latinoamérica. Triplicamos ese número, triplicamos el PBI, hemos bajado la pobreza, la indigencia, el desempleo, el índice de Gini. Podríamos mirar muchísimos números. Y la realidad es una sola. La realidad es que el Uruguay crece por 16º año consecutivo, quieran o no los economistas de la oposición, quieran o no los agoreros que pronostican cada vez que pueden frente a los micrófonos y las cámaras, recesión, crisis y cataclismos. Vamos a una campaña electoral donde hay que tener las cosas claras y hay que hablar mucho con la gente. Y hay que decirle a la gente que estos señores le vienen errando desde siempre. Presidente, a mí me gustaría que hubiese más ediles de la oposición sentados. En este momento hay apenas la mitad de los ediles de la oposición en las bancas. Por lo tanto, yo le voy a mandar esta versión taquigráfica
a los partidos de oposición, incluso a los partidos, a los ediles independientes, para que puedan leer y conversar con sus compañeros asesores, con sus correligionarios asesores, y preguntarle de por qué cada vez que sale en la tele le erran. Gracias, Presidenta. Muy bien. Sigue en la palabra el señor Edil Federico Bentancor. Gracias, señora Presidenta. En el día de hoy tenemos que referirnos a dos hechos, señora Presidenta, uno bueno y otro malo. Voy a, lamentablemente, empezar por el malo. Ha fallecido nuestra compañera, la senadora Daniela Paisé. La compañera Daniela Paisé, toda su vida trabajó por la creación de derechos para aquellos que no tenían derecho. Y lo hizo muy bien. Hoy, la verdad que no tenemos muchas palabras para referirnos a ella, es un hecho muy reciente, pero para nosotros es una gran pérdida, no solo una pérdida porque falleció nuestra compañera, sino que este año también perdimos a Berta Sanseverino y anteriormente perdimos también a la senadora Susana Dalmás. Ellas tres toda la vida trabajaron por la creación de los derechos para aquellos que no tenían derecho. No dije que habían muerto, dije que fallecieron, porque considero, señora Presidenta, que alguien muere a partir de que aquellos que siguen no prosiguen con sus ideas y el trabajo que realizaron. Estas tres compañeras realizaron un gran trabajo y fueron heredando una a otra el trabajo social de lograr el derecho para aquellos que no tienen derecho. Seguiremos prosiguiendo por ese camino, por eso no van a morir sus ideas, señora Presidenta. Y la noticia buena, señora Presidenta, era para congratularnos los canarios, porque el Parlamento votó que el próximo año, 2019, sea el año del cooperativismo en el departamento de Canelones. Y eso es bueno. Es bueno para el departamento de Canelones. Es bueno para las cooperativas del departamento de Canelones. Es bueno para la economía social y solidaria del departamento de Canelones. Nosotros creo que vamos a poder hacer un gran trabajo por el movimiento social. Ese movimiento social de la economía sin fines de lucro. La Intendencia lo va a realizar. La Dirección de Desarrollo Económico lo va a realizar. Pero también tenemos que ver, señora Presidenta, qué es lo que vamos a realizar desde la Junta Departamental. El reglamento de la Junta Departamental, señora Presidenta, era bueno en la época que se creó, pero ya cuando se creó tenía algunas dificultades. Algunas dificultades porque traía aquella teoría que de la creación del movimiento cooperativo, el movimiento cooperativo tiene cinco vertientes y este reglamento tomó una de ellas. Entonces queda desafado, ya quedaba desafado cuando se creó el reglamento de la Junta Departamental. Ya venía mal, fíjese en la época actual. Las cooperativas de producción, su creación es por 1872 en Francia. Y fue recogido en parte por el reglamento de la Junta Departamental. Pero después hubo declaraciones en 1966, 1996. Y hoy estamos en otro momento, en otra etapa. Por eso el reglamento tiene, el de la Junta Departamental, que las comisiones tratan partes de las distintas modalidades cooperativas en diferentes comisiones, como que si fueran cosas separadas y que tuvieran una vida propia. Y no es así, señora Presidenta. Yo creo que el gran aporte que debe hacer la Junta Departamental es que la Comisión 6 tenga la potestad de tener todo el tema movimiento cooperativo y economía solidaria en la Comisión. Y que sí después deriva las especializaciones de las distintas comisiones. Pero es ser como el médico, en medicina general, que manda a los distintos especialistas para ver qué hacer después. Y lo otro que debe hacer la Junta Departamental, mi modesto entender,
es generar un reglamento, un decreto que contemple todas las distintas modalidades del movimiento cooperativo, señora presidenta. Creo que debe haber un decreto que debe contemplar, porque hay otros tipos de cooperativas que existen hoy y que no se pueden instalar en el departamento de Canelones, porque la reglamentación que tenemos en el departamento de Canelones se lo impide o se lo dificulta para poderse instalar, especialmente en nuevas tecnologías. Hace que los jóvenes, especialmente con carreras terciarias, o se deban ir a otro departamento o llevar sus ideas a otro país. Señora Presidenta, solicito que la presente versión taquigráfica sea derivada a la Dirección de Desarrollo Económico de la Intendencia Municipal de Canelones y a cada una de las cooperativas del departamento de Canelones. Gracias, señora Presidenta. Así se hará, señor Edil. Pasamos a considerar el primer punto del orden del día. Por una moción de orden, Presidenta. Por una moción de orden tiene la palabra el Edil Eduardo Molinari. Estamos mocionando pasar a votar en bloque. Pasamos a votar en bloque. Dígame el bloque, señor Edil. El bloque estaría compuesto por los puntos del 1 al 9 inclusive. Pasamos a votar el bloque mencionado. Afirmativo. Tiene la palabra el señor Edil Eduardo Molinari. Estamos mocionando un cuarto intermedio de 15 minutos. Pasamos a votar el cuarto intermedio. 24-25. Afirmativo.
Les estamos dando, levantando el cuarto intermedio por una moción de orden. Tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Gracias, señor presidente. Vamos a solicitar que se dé ingreso a los artículos 36 y 41. Será leído por secretaría. Señor presidente de la Junta Departamental de Canelones, edil Edgardo Duarte, presente, de mi mayor consideración, por la presente de los ediles abajo firmantes, al amparo del artículo 36 del reglamento interno, solicitamos el ingreso en el orden del día de la presente sesión en carácter de grave y urgente el siguiente asunto, solicitud de licencia por parte del edil Hugo Acosta. En consideración el ingreso al orden del día, por la afirmativa. 21 en 21. Ingresa al orden del día con el número 25. 30, perdón. Solicitud de licencia del edil Gustavo Maeso. En consideración por el ingreso al orden del día, por la afirmativa. 22 en 22. Afirmativa, ingresa con el número 31 al orden del día. Solicitud de licencia por parte del señor edil Miguel Sanguinetti. En consideración el ingreso al orden del día, por la afirmativa. 23 en 23. Afirmativa, ingresa con el número 32 al orden del día. Solicitud de licencia por parte del señor edil Sergio Pereira. En consideración el ingreso al orden del día, por la afirmativa. 23 en 23. Ingresa con el número 33. Los ediles abajo firmantes, al amparo del artículo 36 del reglamento interno, solicitamos ingrese con carácter de grave y urgente el siguiente asunto. Intendente Canelones solicita autorización para usufructuar 10 días de su licencia reglamentaria correspondiente al ejercicio 2018. En consideración, ingreso al orden del día, por la afirmativa. 23 en 23. Ingresa con el número 35. Por la presente. 34, perdón. 34. El... Bueno, respeten a la mesa. Por la presente, los ediles abajo firmantes, al amparo del artículo 36 del reglamento interno, solicitamos ingrese en el orden del día de la presente sesión en carácter de grave y urgente el siguiente asunto. Ratificar resolución de presidencia número 124/2018 referente a realizar contrato en función pública de la señora Fabiana Lucía González. En consideración el ingreso al orden del día, por la afirmativa. 23 en 23. Afirmativa, ingresa con el número 35. Canelones, 21 de diciembre de 2018, señor presidente de la Junta Departamental, edil Edgardo Duarte, presente, los abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 del reglamento interno, nos congratulamos con Lautaro Ferraro. Se trata de un adolescente oriundo de la ciudad de Míguez, integrante del grupo Robótica MIG-Botics, quienes obtuvieron el campeonato nacional en la disciplina durante el desarrollo de la quinta olimpiada de robótica. Por tal motivo, los alumnos del Liceo Miguense representarán a Uruguay en el torneo internacional a celebrarse en Houston, Texas, Estados Unidos. Lautaro es hijo del edil, componente de esta legislatura, Álvaro Ferraro. Nos enorgullece de sobremanera que jóvenes canarios estén en este gran nivel y felicitamos al resto del equipo por el logro obtenido y les deseamos muchos éxitos en las competencias que tendrán la oportunidad de afrontar en el extranjero, que los llenarán de experiencia dejando los colores de la bandera Canelones y Uruguay en lo más alto. Solicitamos y envíen estas palabras al Liceo de Míguez y al joven Lautaro Ferraro. En consideración el destino solicitado, por la afirmativa. 24 en 24. Afirmativa. Canelones, 21 de diciembre de 2018, señor presidente de la Junta Departamental, edil Edgardo Duarte, de nuestra consideración. Los abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 del reglamento interno de esta Junta Departamental, deseamos en el día de hoy expresar nuestro muy sentido pésame por tanto
dolorosa pérdida el pasado jueves 13 de diciembre del señor Faustino Gambetta de Sousa, con la edad de 95 años. Persona de gran trayectoria política dentro del Partido Nacional. Sus primeros pasos los comenzó en el departamento de Durazno, donde nació. Siendo muy joven, emigra al departamento de Canelones, estableciéndose en la ciudad de Las Piedras, donde forjó su militancia política, acompañado siempre de su señora esposa, Bilda Lavandera, y de su gran amigo Germán Oller. Asume como edil en el periodo 1985-1990. A través de esta incansable carrera de la mano de sus hijos Beethoven y Schubert, ellos alcanzan el cargo de suplentes de diputados por Alianza Nacional. Más tarde su agrupación le rinde homenaje en vida, dada la dedicación y nobleza para con el Partido Nacional. Solicitamos estas palabras sean enviadas a familiares, mesa departamental del Partido Nacional, diputados nacionalistas y senadores nacionalistas. En consideración el letino propuesto por la afirmativa. Afirmativo. Los abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 del reglamento interno, queremos destacar la actitud de Nui López. Se trata de una vecina de la ciudad de Las Piedras que falleció recientemente, quien donó $350,000 y varias propiedades al Instituto Nacional del Cáncer. Con parte de este dinero, el instituto adquirió desde hace ya unos días un nuevo tomógrafo de alta tecnología que permitirá colaborar en la detección, evaluación y seguimiento de diferentes tipos de tumores. El tomógrafo se cuenta con una plaqueta de reconocimiento por la donación tan importante. Sin lugar a duda, estos gestos que generan mucha esperanza, que aún la sociedad cuenta con personas como Nube López, capaces de hacernos ver que la solidaridad debería ser el idioma del mundo en el cual vivimos. Solicitamos se envíen estas palabras a la familia de la señora Nubi López y al Inca. En consideración el destino propuesto por la afirmativa. 25-25. Afirmativo. Señor presidente de la Junta Departamental, edil Edgardo Duarte presente, los ediles abajo firmante, al amparo del artículo 41 del reglamento interno, junto a la Asociación de Funcionarios de este Legislativo, felicitamos a los funcionarios ediles que culminaron otra etapa del programa Proces. Recordamos las palabras de Mahatma Gandhi: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Hoy pretendemos resaltar el esfuerzo de todos nuestros compañeros: Adriana Pérez, Andrea Puch, Andrea Rodríguez, Derian Sosa, José Arbillo, Lilian Calandria, Lilian González, Luz Re, Natalia Porto, Richard Muñoz y Roberto Sarabias, quienes salvaron sus exámenes y lo hicieron con muy buenas notas. A todos ellos queremos hacerles llegar nuestras felicitaciones y nuestro apoyo para el 2019. Los ediles abajo firmantes, amparados en los alcances del artículo 41 del reglamento interno del cuerpo, queremos manifestar nuestras condolencias a los familiares de la señora Daniela Paisé, quien se desempeñaba como senadora de la República. Fue fundadora del Frente Amplio en 1971, participando con un grupo de ciudadanos definidos como Frente Amplistas Independientes en el entorno del general Líber Seregni. En 1994 es fundadora de Asamblea Uruguay, representando a este sector en la Mesa Política Nacional y en el Plenario Nacional de Frente Amplio. Daniela Paisé nació el 17 de octubre de 1946 en Montevideo. En el 2000 fue representante nacional suplente por Montevideo, cargo que ocupó hasta 2005, integrando la Comisión de Hacienda. En 2005 fue reelecta como representante nacional por el sector Asamblea Uruguay Frente Amplio. En ese periodo integró las comisiones de Derechos Humanos, Presupuestos y Género y Equidad. También presidió la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General. Presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General, encargada de la integración del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
En 2010 es reelecta nuevamente como representante nacional por Montevideo. Hasta la actualidad, Paisé formó parte de las Comisiones de Derechos Humanos, de Presupuesto, de la Comisión Especial de Género y Equidad, Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General y también es integrante de la bancada bicameral femenina, que es integrada por legisladores de todos los partidos políticos del Uruguay. Asimismo, integra el Parlamento del Mercosur por el periodo 2010-2015. En 2013 asumía la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Senadora en las elecciones generales de Uruguay 2014, fue electa senadora por su partido. Poseedora de una fuerte personalidad, encaminaba energías priorizando siempre la búsqueda de consenso dentro de sus fuerzas políticas y posteriores acuerdos con el resto de las bancadas. Autora de innumerables proyectos donde se destacaba un común denominador, en mejorar la calidad de vida fundamentalmente de los más desposeídos. Deja marcado una estela de convivencia pacífica y una calidad legislativa de alto nivel. Señor Presidente, le solicitamos que haga llegar esta manifestación de pesar a sus familiares y Mesa Política del Frente Amplio y Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay. En consideración del destino solicitado por la afirmativa. 25 en 26. Afirmativa. Para fundamentar el voto tiene la palabra el edil Juan Ripoll. Muchas gracias, señor presidente. La compañera y amiga Daniela Paisé sorpresivamente ha iniciado el viaje. Y nos ha golpeado porque no solo no lo esperábamos, sino que no podíamos imaginar a otra cosa que esta mujer inteligente, combativa, que siempre estaba buscando para dentro del frente los consensos y para fuera del frente también, que de un día para el otro no contáramos con su aporte y con su presencia. Daniela fue una gran mujer, no solo por ser una mujer de izquierda, porque era una mujer que se distinguió en todos los aspectos de la vida. Durante la dictadura, cuando no podía tener una activa militancia política, tuvo una activa militancia social, a lo ancho y lo largo de esos años tan oscuros y tan negros. Nosotros ayer recibíamos en nuestro correo electrónico una invitación para hoy, una despedida del año. Nos unieron en la mesa del Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay muchos acuerdos y muchos desacuerdos, siempre con la mejor intención, con el mismo respeto, no carente de una energía que la destacaba y la caracterizaba. Nosotros nos queremos quedar no con el mail de ayer invitándonos a una despedida del año hoy, sino con el mail de antes de ayer, donde en una postal una pareja joven miraba el horizonte y ante el sol dominante del amanecer sobre el mar, ella escribió: nuevos sueños, mismos principios. Seguiremos soñando sin abandonar los principios que tanto a ella como a nosotros nos guiaron en la vida política. Muchas gracias. Para fundamentar el voto tiene la palabra el edil Luis Goya. Yo iba a pedir que se reconsiderara el punto. ¿Sabe por qué, presidente? Porque yo estaba entrando en sala y no sabía de lo que se estaba hablando y yo obviamente quiero acompañar con mi voto a este punto. Por eso estoy pidiendo la reconsideración. Vamos a reconsiderar... La votación, si quiere. Vamos a reconsideración la votación del destino de este artículo 41 por la afirmativa. 26 en 26. Afirmativo. Eh,
votamos la reconsideración, ahora vamos a votar por la afirmativa el destino solicitado. Por la afirmativa. 26 en 26. Afirmativa. Para fundamentar el voto tiene la palabra el edil Ubaldoita. Gracias, presidente. Naturalmente y también desde los afectos y del enorme dolor, nosotros hacemos esta intervención en particular para, y tratando de no caer en los lugares comunes, para reconocer el enorme aporte de la compañera Daniela Paisé significó a este proceso de implantación en nuestro país del proyecto político del Frente Amplio. No tuve el honor ni el placer de militar cerca de ella, pero sí compañeros, camaradas en mi sector, permanentemente trasladaban en nuestra organización esa disposición de Daniela a, como se decía aquí, a la construcción permanente de consensos, el cuidado de una herramienta que ha permitido objetivamente mejorar la condición de los sectores populares en nuestro país. A eso la contribución de Daniela fue fundamental y seguramente su recuerdo, el recuerdo de su trayectoria nos va a seguir guiando en cuanto a poder continuar esa obra de la que ella fue parte importantísima. Nosotros queremos también en particular trasladar un abrazo en nombre del Partido Comunista a los compañeros de Asamblea Uruguay, no solo a los que compartimos tareas en este ámbito, sino a los compañeros que integran la dirección departamental y a los compañeros de toda Asamblea Uruguay, en particular a su dirección nacional. Sinceramente, para nosotros quizá la sorpresa también juega es un factor que también mueve al dolor como respuesta inmediata, pero sinceramente es una pérdida que lamentamos muchísimo desde nuestro partido y queríamos acompañar con este abrazo a nuestros compañeros de Asamblea Uruguay. Gracias. Gracias a usted, señor Edil. Continuamos con la lectura de los artículos 41. Señor presidente de la Junta Departamental de Canelones, edil Edgardo Duarte, presente de nuestra consideración. Los abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 del reglamento interno de esta Junta Departamental, queremos en el día de hoy expresar disconformidad sobre la problemática en que se encuentra la calle Juan Díaz de Solís, en barrio Obelisco, rotonda del Mástil y Obelisco, en la ciudad de Las Piedras. El referido barrio es uno de los más antiguos de la mencionada ciudad. Allí viven cientos de familias que se encuentran en un entorno donde hoy cuentan con la construcción de shopping y por lo tanto el tránsito ha crecido de manera importante. Asimismo, los vecinos en reiteradas ocasiones han manifestado caóticos movimientos que viven en la intransitable calle Juan Díaz de Solís por su desnivel de material. Lo más peligroso es la circunvalación de las rotondas del Mástil y Obelisco. El factor más inconveniente es el deterioro de la capa asfáltica de las mencionadas. Se han ocasionado profundos pozos y al querer los vehículos evitarlos, se produce un riesgo no solo para el conductor, sino para los peatones. Se sugiere sea tratado por la Comisión número 2 Obras. Solicitamos estas palabras sean enviadas al representante de los vecinos, alcalde, concejales, titulares y suplentes del municipio de Las Piedras. En consideración el destino solicitado por... ¿Perdón? ¿Entrar su...? No puede. En consideración el destino solicitado por la afirmativa. 7 en 27. Negativa. Presidente, para fundamentar el voto. Para fundamentar el voto tiene la palabra el edil Maximiliano Rivero. Gracias, presidente. Hay dos motivos muy claros por los que no hemos acompañado esto. El primero es porque entendemos que este asunto
no debería haber ingresado como 41, sino por mesa de entrada para que la comisión número 2 lo pueda tratar en los tiempos y en la forma que corresponde. Y en segundo lugar, porque nos parece, según lo que tenemos entendido, no nos parece adecuado que no se encuentre en sala ninguno de los firmantes del 41. Si me equivoco, me corrige el secretario o el presidente, pero creo que no se encuentra ninguno en sala y no nos parece correcto que los temas ya sean ingresados de la manera en 41, pues tienen que ir a la comisión 2 y después que no haya ediles firmantes de eso en la sala. No lo vamos a corregir, continuamos con el artículo 41. No hay más, habiendo dado ingreso a los artículos 41 y los graves y urgentes, por una moción de orden tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Gracias, señor presidente. Estamos mocionando seguir sesionando hasta las 23:59. En consideración la moción por la afirmativa. 27-27. Afirmativa. Por una moción de orden tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Gracias, presidente. Estamos mocionando alterar el orden del día y pasar a votar en bloque. Para pasar a votar en bloque, en consideración por la afirmativa. 26-27. Afirmativa, díganos cuál es el bloque, señor edil. El bloque está compuesto por los puntos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 licencias. En consideración el bloque propuesto por la afirmativa. 27-27. Afirmativa. Con el tratamiento del punto número 10 del orden del día que va a ser leído por secretaría. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia Canelones para proceder a la destitución de la funcionaria número 7359 por la causal de omisión de los deberes del cargo, artículo 275, numeral 5 de la Constitución de la República. En consideración por la afirmativa la aprobación del proyecto que viene de la Comisión. 24-25. Afirmativa. Pasamos a tratar el punto número 11 que va a darse lectura por secretaría. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia Canelones para proceder a la destitución de la funcionaria número 13.272 por la causal de omisión de los deberes del cargo, artículo 275, numeral 5 de la Constitución de la República. En consideración el proyecto de resolución por la afirmativa. 26-26. Afirmativa. Está en tratamiento el punto número 12 que también va a ser leído por secretaría. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia Canelones para proceder a la destitución del funcionario número 7.186 por la causal de omisión de los deberes del cargo, artículo 275, numeral 5 de la Constitución de la República. En consideración por la afirmativa. 26-26. Afirmativa. En tratamiento el punto número 13 del orden del día que va a ser leído por secretaría. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia de Canelones para proceder a la destitución del funcionario 13.261 por la causal omisión de los deberes del cargo, artículo 275, numeral 5 de la Constitución de la República. En consideración por la afirmativa. 26-26. Afirmativa. Está en tratamiento el punto número 14 del orden del día. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia Canelones para proceder a la destitución del funcionario 2.624 por la causal de omisión
de los deberes del cargo, artículo 275, numeral quinto de la Constitución de la República. En consideración por la afirmativa. 26 en 26. Afirmativa. Está en tratamiento el punto número 15 del orden del día. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia de Canelones para proceder a la destitución del funcionario número 450 por la causal de omisión de los deberes del cargo en aplicación del artículo 275, numeral quinto de la Constitución de la República. En consideración por la afirmativa. 26 en 26. Afirmativa. Está en tratamiento el punto número... ¿Fundamental el voto, señor presidente? Fundamental el voto. Tiene la palabra el edil Gastón Bendacur. Muchas gracias, señor presidente. Hemos votado afirmativamente. Las razones que nos llevan a votar afirmativamente es que, evidentemente, queremos cortar con todo lo que sea corrupción. Queremos cortar con todo aquello en que cualquier funcionario no haga lo que su función cumpla y si termina siendo o tomando un camino delictual. Pero el deber me lleva también a marcar ciertas cosas que creo que puedan suceder en un futuro, sin hacer futurología, pero sí decir ciertos errores que creo que un poco de concepto que se tuvieron a nivel de la resolución y del expediente administrativo que vino del Ejecutivo, que creo que deben ser marcados. En primer lugar, del proyecto de resolución que viene de la Intendencia del Poder, del Ejecutivo, se basa y argumenta en base a un auto de procesamiento. Un auto de procesamiento es la etapa inicial de lo que se llama en el CPP antiguo, es inicio del proceso penal. Que una persona se lo a prima facie se lo haya podido suponer que pudiera ser culpable, no significa que es culpable. Y eso es una gran diferencia. ¿Y por qué lo digo? Porque el autoprocesamiento nunca hace culpable a una persona de ese delito. Si bien la justicia entendió en su momento que habían pruebas suficientes para suponer que esas personas serían culpables del delito, hoy por hoy no lo son culpables. Y así va a salir una resolución la cual seguramente, si yo fuera defensa de los involucrados, evidentemente lo recurriría. Una vez más, terminamos yendo al TCA. Una vez más, el fervor de hacer las cosas para decir, bueno, sí, ponemos mano dura, hacemos esto, termina cometiendo errores que después, lamentablemente, capaz que terminamos pagando. Una de las cosas... Señor Edil, se le terminó el tiempo y no hay prórroga en la fundamentación de voto. Redondeo, señor presidente. Solamente... Quería marcar eso y espero que no la parte formal no termine. Señor Edil, terminó sí. La fundamentación. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pasamos a tratar el punto número 16 del orden del día. Comisión Permanente número 7
presenta el siguiente informe: otorgar un espacio a todos los artistas canarios en las diferentes expresiones del arte, realizando una exposición en el hall del edificio con una permanencia de las diferentes obras entre cada sesión ordinaria del cuerpo hasta la finalización de la 48ª legislatura departamental. Tiene la palabra el edil Cáceres. Gracias, señor presidente. Yo me quería referir a algunos conceptos y algunas ideas que estuvimos viendo en la comisión número 7, cuáles los compañeros vieron después de una propuesta de una señora edil, ver ocupar el espacio con distintas exposiciones culturales en el transcurso de esta legislatura. Y nos hemos marcado en la comisión nuestros objetivos generales, que voy a pasar a leer, que es impulsar nuevas propuestas de intercambio y contacto con la ciudadanía y tener algunos objetivos, que es generar un escenario de reconocimiento de los artistas del departamento, sumar un nuevo espacio de circuitos de exposiciones canarias, acercar a la ciudadanía y a la sede de la Junta Departamental, a la ciudadanía y a la sede departamental. Para alcanzar estos objetivos es necesario poner la estructura, disponer de la estructura para las exposiciones, de desarrollar acciones de gestión y comunicación y realizar una convocatoria artista, ¿no? La comisión propone que la rotación de las muestras se realice en forma en un lapso de sesión, de entre sesión y sesión, coincidiendo, si es posible, su inauguración en las sesiones ordinarias desarrollarse en el Parlamento, en nuestro Parlamento. La convocatoria que se hace es una convocatoria abierta a distintos artistas de nuestro departamento, las expresiones varias, ¿no?, que pueda haber, como pintura, escultura, fotografía y dibujo, de artistas profesionales o de artesanos del departamento. Estamos procurando o hemos formado, o hemos hecho un formato de inscripción, ¿no?, lo cual va a ser repartido en las distintas bancadas con un correo electrónico y un formato de celdillas en los cuales dice el nombre, teléfono, contacto, el motivo que quiere representar en nuestra junta departamental y exponer. Digo, y nosotros creo que lo hablamos en la comisión en la cual queríamos presentarlo acá para que no fuera solo una iniciativa de un circunstancial de un presidente de la Comisión 7 o de el presidente de la Junta, sino que quedaba en concreto en una votación en los cuales participaban todos los señores ediles y pudiéramos hacer un trabajo en conjunto como se viene haciendo hasta ahora. Era eso la exposición de motivos que quería hacer y le doy las gracias, señor presidente. Gracias. Usted, señor edil, para referirse al tema, tiene la palabra la edil a Silvia de Borgo. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero manifestar que estoy muy feliz de que en la comisión, con el señor presidente y todos los integrantes, hayamos logrado que esto quedara plasmado de aquí a que termine toda la legislatura, porque creemos que los artistas canarios tienen que tener su lugar aquí en nuestra junta departamental, en nuestra casa. Por más que haya infinidad de situaciones o problemas que se puedan plantear aquí, también la cultura es tema de los ediles de Canelones. Creo que es muy importante, ya lo habíamos hecho desde el primer periodo, comenzamos a hacer exposiciones aquí en esta casa con los distintos presidentes de la Junta que siempre también dieron su beneplácito, pero ahora
ya logramos con este proyecto presentado que quede hasta el final y bueno, y se instrumentó también. Así que muy contenta con el trabajo que se hizo en nuestra Comisión de Cultura y finalizo diciendo que lo importante que es la cultura para que haya siempre una identidad canaria que nos defina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora Edila. No teniendo más anotado, está en consideración por la afirmativa del proyecto de la comisión número 7. 25 en 25. Afirmativo. Está en tratamiento el punto número 17 del orden del día. Comisión Permanente número 5 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia de Canelones para aprobar en carácter precario y revocable sujetas al artículo 32 de la Ordenanza de Edificación las obras citas en el padrón 5283 con frente a la calle número 20 en la localidad Atlántida con destino a vivienda. En consideración por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativo. Está en consideración el punto número 18 del orden del día que se va a leer por secretaría. Comisión Permanente número 5 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia de Canelones para desafectar del uso público y ceder en comodato por el término de 30 años varios padrones de distintas localidades del departamento. En consideración por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativo. Está en consideración el punto número 19 del orden del día. Comisión Permanente número 5 presenta el siguiente informe. Solicitud de anuencia por parte de la Intendencia de Canelones para otorgar viabilidad de emplazamiento y uso para el local destinado a depósito de gas licuado de petróleo en el padrón 8002 con frente a la ruta 101, kilómetro 26.100 de la localidad catastral Barros Blancos. En consideración el punto, si no se va a hacer uso de la palabra, pasamos a votar el proyecto de resolución por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativo. Está en consideración el punto número 20 del orden del día. Ratificar resoluciones de presidencia número 117/2018, 118/2018, 119/2018, 120/2018, 121/2018 y 122/2018, referentes a la designación en el cargo de oficinista 2, grado 6 del escalafón administrativo a varios funcionarios del organismo. En consideración, tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Vamos a mocionar que se le aplique el artículo 72 en su inciso tercero a este punto. Muy bien. Tiene la palabra el edil Roberto Sarabia. Gracias, señor presidente. Con respecto a este punto, queremos felicitar a los funcionarios a los 6 funcionarios de esta Junta Departamental que son designados en el día de hoy. Estamos ratificando las resoluciones a funcionarios que conocemos desde hace unos cuantos años algunos. Tenemos acá el caso de Andrea Puch, José Bartora y María del Carmen Martínez, y también a los jóvenes, a quienes son el recambio en el organigrama y en la parte administrativa de esta Junta Departamental, que son nombrados acá a continuación, al joven padre, a Mateo, a la joven madre, que es María Eugenia Rival, y a Susana Ortega, que para nosotros sigue siendo Susanita, las felicitaciones del caso. Gracias, presidente. Tiene la palabra Edil Juan Ripoll para referirse al tema. Gracias, presidente. Es con gran satisfacción que estamos votando, porque esto es un paso más en la consolidación de una cultura a nivel de los funcionarios que permite que la carrera funcional sea un hecho. Ya acá los funcionarios no dependen de la amistad o de la protección política de un edil o de un diputado, de un senador o de un intendente para hacer su carrera administrativa. Perfectamente pueden
ir a cursos que las diferentes mesas han propuesto. Perfectamente pueden, ante cada llamado, competir y allí comenzar a tener dignidad en lo personal, por encima de lo que puede ser el ascenso, como durante muchos años se dio en este organismo. Un organismo político que con mucho esfuerzo va despegando y va consolidando las diferencias entre lo que es el funcionamiento de la organización política de la organización administrativa, la cual va tomando su independencia para servir no al partido de turno, no al presidente, que en cada oportunidad, cada año le toca esa responsabilidad, sino para servir a la democracia, a la institución. Y algunos funcionarios que son muy jóvenes, digo, pudieron no solo ingresar, sino ahora dar el primer paso, y otros que no son tan jóvenes y que tienen más tiempo, pudieron también ascender. Y quiero destacar un acto de justicia que se da, porque hay una funcionaria que anteriormente ya compitió por este cargo y lo ganó, y no pudo ocuparlo porque no tenía la antigüedad en el mismo, que es la señora Andrea Puch. En ella el reconocimiento al esfuerzo de los funcionarios, a la dedicación, al compromiso, a la iniciativa y la felicitación a cada uno de los demás que ha ganado con méritos propios y sin deberle nada a nadie un cargo en la carrera. Gracias. Gracias a usted, señor Edil. En consideración por la afirmativa, con la moción con el agregado del artículo 62, inciso tercero. 26 en 26. Afirmativa. En tratamiento, el punto número 21 del orden del día. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe. Aprobar el contrato de inserción social y práctica laboral a ser suscrito por esta Junta Departamental y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, anexo en la actuación 1 del expediente 2018-202-81-000-54. Para referirse al punto, tiene la palabra el edil Ubaldo Aita. Gracias, presidente. En primer lugar, como corresponde, y al tratar este asunto, un reconocimiento a alguien que trabajó muchísimo por esto, fue su seña de identidad cuando asumió la presidencia de la Junta Departamental, la seña de identidad de su tarea, y logró llevarlo adelante. Es un recuerdo. Realmente emocionado la compañera Alejandra Goinex, que trabajó muchísimo por esto. Pero, por otro lado, y acompañado con este recuerdo afectuoso, la enorme satisfacción de poder referirme a este asunto en términos de referirnos a su consolidación, ¿no? Aquí lo que viene es pasada una experiencia piloto, digamos, firmar un convenio con el INISA a los efectos de seguir esta maravillosa experiencia que he vivido esta Junta Departamental, en el sentido de aportar a la inserción de jóvenes, brindando un marco, digamos, laboral. Y también, y en esto, y créanme que no tengo ningún objetivo político partidario, pero también brindando un marco laboral y un barco afectivo por parte de los funcionarios de este organismo que permitió que un conjunto de jóvenes vivieran una experiencia, reitero, no solo laboral, y que les permitió hoy y nos permite a nosotros ver una realidad realmente que en muchos sentidos nos conmueve.
respecto a su superación personal, laboral, en realidad es formidable. No tengo ganas de recordar cómo se inició esa experiencia. Con enormes críticas, no tengo ganas de recordar. Yo creo que a todos, seguramente todos, hemos hecho nuestro proceso y deberíamos celebrarlo todos hoy en esta Junta Departamental. Tuvo sus dificultades al inicio, pero creo que la superación ha sido de parte de todos. Y yo quería sinceramente reconocer a los chiquilines que fueron los sujetos de este proceso, reconocer a los funcionarios que creo que fueron fundamentales, también ellos vivieron un proceso determinado, pero reconocerlo a los funcionarios que fueron fundamentales en la contención emocional de estos chiquilines que seguramente venían con un déficit enorme en ese plano, y apostar siempre a que el ser humano tiene capacidad de superar instancias muy complicadas, pero lo digo no para los jóvenes que fueron los sujetos, digo para nosotros, porque yo recuerdo que el inicio de este proceso se manejó con un importante contenido de prejuicio, pero que yo creo que hoy está superado en función de la terquedad de la realidad que demuestra una experiencia maravillosa en torno a jóvenes uruguayos. Gracias, presidente. Gracias. Usted, señor Edil, tiene la palabra el Edil Maximiliano Rivero. Dale. Muchas gracias, presidente. Allá por septiembre del 2015, lo decía el compañero Ubaldo Aita, la expresidenta de la Junta Departamental, Alejandra Oinex, traía al Pleno la propuesta de un acuerdo entre este organismo e INISA para poder dar plazas laborales a los chiquilines privados de libertad en conflicto con la ley. Eso generó dudas en muchísima gente, algunas lógicas y esperables, y eso generó incluso notas en algún diario de tirada nacional, generó dudas entendibles en los funcionarios, en los ediles, incluso se llegó a plantear en aquel momento si iba a venir un policía a custodiarlos mientras trabajaban, si iban a tener un uniforme especial para que los distinguieran, qué iba a pasar el día que faltara algo en la Junta Departamental. Y recuerdo que hubo una manifestación de muchos funcionarios diciendo: nosotros queremos que esto pase, nosotros queremos que los chiquilines vengan. Y vinieron y realmente dieron vuelta a la Junta Departamental, dieron vuelta a los prejuicios, dieron vuelta a los miedos. Y hoy uno se los cruza en los pasillos, en las oficinas, son uno más. Y trabajan bien y cumplen con el horario, con la función, cumplen con los objetivos, con los proyectos. Y han demostrado que la inclusión social y laboral de los adolescentes en conflicto con la ley no solamente es buena, sino que es estrictamente necesaria. 3 años después podemos decir, con muchos problemas, aquellos que han sido presidentes de la Junta Departamental, el compañero Molinar, el compañero Ripoll, el compañero quien hoy preside, el compañero Eduardo Duarte, sabrán de las complicaciones y de las complejidades que estos acuerdos han tenido. Pero siempre hubo una buena voluntad de quienes presidían la Junta y de todos los funcionarios de que esto saliera bien. La Junta Departamental, el INISA, los chiquilines, todos nos jugábamos una parada importante y esto salió bien. Y yo decía recién que las oportunidades laborales y sociales que se les den a los adolescentes en conflicto de ley son claves. Hace menos de 48 horas, en un hogar del INISA, se nos mató un gurí. Se nos ahorcó. No aguantó el encierro. Es el tercero de este año, el sexto desde que se formó el INISA.
Y una de las causales fuertes que los psicólogos y los sociólogos que trabajan con ellos encuentran es las pocas chances de salidas laborales, de cupos laborales, y el infernal encierro al que están sujetos por no tener esas posibilidades de salir. Entonces, sin lugar a dudas, estos pocos cupos quizás deberían ser más, quizás otras instituciones deberían sumarse con más fuerza, pero estos cupos son una ventana, una puerta, una luz para que estos chiquilines no terminen como han terminado algunos y puedan encontrar oportunidades, salidas, una vida distinta, una vida diferente. Por eso creo que aquello que hicimos en el 2015 fue importante para la Junta Departamental, pero fue más importante para los chiquilines, para los gurises y para las gurisas que vinieron. Y esta aprobación, donde estamos refrendando este acuerdo, creo que habla de que ese proyecto, esa idea salió bien. Es necesaria profundizarla y ampliarla y hablar con otros organismos, con otras instituciones que se sumen, porque es inconcebible, nos tiene que doler a todos que haya adolescentes que vayan a un centro de reclusión del Estado y terminen como han terminado, ahorcados con una sábana, encerrados, porque no toleran eso. Lo que deberían tener son estas posibilidades de trabajo, las posibilidades del estudio y no ese infernal encierro que lo lleva a esto. Por eso votamos no solamente con entusiasmo y con alegría, sino con la esperanza de que estos casos que nos entristece cuando nos enteramos no pasen nunca más. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Fernando Melgar. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que estamos muy, muy contentos. Siempre el tiempo es testigo y en este caso, en lo personal también nos jugamos una parada muy grande en el 2015, como así algún compañero Edil lo ha manifestado. Nosotros en ese momento éramos el coordinador de nuestra bancada. Fuimos llamados por la edila Alejandra Goinec para plantearnos el tema. De arranque nomás la conversación, Alejandra nos planteaba de que esto quería que quedara bien en claro, en la forma aquella tan particular, o sea, fuera de lo particular que tenía Alejandra en manifestarse cuando uno conversaba, que no esta situación que se planteaba, quería ella darle el puntapié de la iniciativa en la Junta Departamental como presidenta, no necesitaba votación especial, hay que aclarar eso. Yo desde este lugar, como oposición o como minoría, lo aclaro, porque es muy importante muchas veces aclarar cuando se votan cosas que marcan sin duda la vida política de las personas, desde el lugar al cual nosotros estamos representando a nuestro partido. Es muy importante para mí, en lo personal, aclarar de que en ese momento no necesitaba Alejandra y el partido de gobierno o la mayoría de esta Junta Departamental no necesitaba votación especial, pero ella tenía una ilusión de que esto saliera con el mayor consenso. Y digo que nos jugamos una parada grande porque fuimos los únicos de la oposición que acompañamos esta iniciativa. Y hoy el tiempo nos da la razón. Muchas veces el tiempo nos da que nos equivocamos. Y bueno, la vida es así en todos los órdenes de la misma. Nosotros estamos muy orgullosos. Creemos que esta sociedad se construye dando oportunidades. Estamos convencidos de que la sociedad se construye, vuelvo a reiterar, dando oportunidades. Todos en el lugar donde estuvimos y estamos y estaremos, en algún momento necesitamos de oportunidades. También la vida me lo ha demostrado así. Y bueno, es un momento de mucha alegría, porque sin duda y de repente con razón habían algunas incertidumbres en cuanto a lo que se resolvió, pero reitero, el tiempo es el mejor testigo de en cuanto a dar la razón o no, y
estamos muy contentos porque además, como decía algún señor edil que me antecedió, estos muchachos respondieron en forma espectacular. Y para finalizar, señor presidente, solo me queda y me resta decir de que la sociedad la construimos entre todos y se construye con la oportunidad, tanto en el estudio como en lo laboral. Muchas gracias. Gracias a usted, señor edil. No habiendo más anotado, lo ponemos a consideración por la afirmativa. 25-25. Afirmativo. Está en consideración el punto 22 del orden del día. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe: aprobar el proyecto de decreto texto ordenado del SUSIBE, Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares 2019. Mayoría absoluta de presentes. Es un decreto, así que se vota en general y particular. Para hacer uso de la palabra, estamos votando en general este proyecto de decreto. Por la afirmativa. 25-25. Afirmativo. Ahora entramos a votar el articulado. Tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Gracias, presidente. Estamos mocionando votar en bloque, en un bloque que sea del punto del artículo 1 al artículo 3. Para votar en bloque el articulado, está en consideración por la afirmativa. 25-25. Afirmativo. El bloque está propuesto por los artículos 1, 2 y 3. En consideración por la afirmativa. 25-25. Afirmativo. Tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Sí, señor presidente. En el artículo 4 tenemos que hacer un agregado en el punto 5.3 del artículo 4 al final del mismo debe decir anterior. Artículo 4, el 5.3. No, porque es el punto 5 del artículo 4. En observaciones, los equipos e instalaciones realizadas para propósitos específicos en los vehículos no diseñados para transporte de pasajeros, grúas, vehículos para industrias, vehículos para publicidad, etcétera, se asimilarán con las características del punto anterior. Anterior. Se agrega es el agregado. Anterior. Bien, ¿se entendió el agregado? Solamente es la palabra anterior en el punto 5.3. Hay que se suprima la ley. ¿Alguna otra corrección? No, ¿querés que lo lea el punto? Vamos a dar lectura al punto como quedó redactado con el agregado. Ah, ¿querés que suprima la lectura? Pedímelo. Ah, bueno. Si no... Pero si no lo tengo que leer, soy el secretario. Estamos mocionando que se suprima la lectura, que se agregue anterior al final. Bien. Nada más. ¿Está bien? En consideración el artículo 4 con la modificación propuesta. Por la firma. 25-25. Afirmativa. Por una moción de orden tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Estamos mocionando hacer un bloque con los artículos 5, 6, 7 y 8. Para pasar a votar en bloque el articulado por la afirmativa. 24-25. Afirmativo. La propuesta del bloque son los puntos, los artículos número 5, número 6, número 7 y número 8. En consideración por la afirmativa. 25-25. Afirmativo. Tiene la palabra el Eduardo Molinari. Gracias, presidente. En el artículo 9, en el punto con la letra C, donde dice 2018, debe decir 2019. Tercer párrafo.
Inciso C, documentos, tercer párrafo. Los montos a abonar por los mencionados tres conceptos durante el año 2019 quedaría, serán los siguientes. Y ahí se enumeran. ¿Bien? Pedí que se suprima. ¿Puede hacer uso de la palabra, señor? Estamos mocionando que se suprima la lectura, se cambie el año nada más. Está en consideración el punto número 9, el artículo número 9 de este decreto con la modificación del año que pasaría a 2019 en vez del 2018. Por la afirmativa. 24 en 24. Ah, afirmativa, tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Gracias, presidente. Estamos mocionando votar en bloque. Para seguir votando en bloque el articulado, por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativa, díganos cuál es el bloque, señor edil. Del artículo 10 al artículo 60. En consideración los artículos, el bloque que son los que comprende los artículos 10 al artículo 60 del presente decreto. Por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativa. Por una moción de orden, vuelve a tener la palabra Eduardo Molinari. Gracias, señor presidente. Estamos mocionando que se le aplique el artículo 72 en su inciso tercero. Al punto este. Con el agregado del artículo 72, inciso tercero, se pasa a votar el presente decreto por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativo. Está en tratamiento el punto número 23 del orden del día. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe: aprobar el plan de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible para las microrregiones 6 y 8, es decreto. En consideración, en general, por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativa. Por una moción de orden tiene la palabra el edil Eduardo Molinari. Gracias, presidente. Estamos mocionando votar en bloque. Para pasar a votar en bloque, por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativa, díganos cuál es el bloque de los artículos de este decreto, señor Molinari. El bloque sería del artículo 1 al 109 y además estamos mocionando aplicarle el artículo 72 en su inciso tercero. Ustedes lo escucharon, del artículo 1 al 109 y la incorporación del artículo 72, inciso tercero, por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativo, está en consideración el punto número 24 del orden del día. Comisión Permanente número 1 presenta el siguiente informe: solicitud de anuencia por parte de la Intendencia Canelones para adquirir el padrón 2227 de la localidad Pando. En consideración el punto. Se está votando el proyecto como viene de comisión, por la afirmativa. 24 en 25. Afirmativa. Está en consideración el punto número 34 del orden del día. Intendente de Canelones solicita autorización para usufructuar 10 días de su licencia reglamentaria correspondiente al ejercicio 2018. En consideración el punto, por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativa, está en consideración el punto número 35 del orden del día. Ratificar resolución de presidencia número 124/2018 referente a realizar contrato en función pública de la señora Fabiana Lucía González. En consideración el punto, tiene la palabra el edil Eduardo Molinari.
Gracias, presidente. Estamos mocionando que a este punto también se le aplique el artículo 72, inciso tercero. Está en consideración el punto con el agregado propuesto por el edil Molinari. Por la afirmativa. 25 en 25. Afirmativa. No habiendo más puntos, levantamos la sesión.